Y estamos de vuelta, señores, que esta vez en la silla caliente. Les dije, antes del cambio comercial, que hoy vamos a tener un invitado especial, guapo, muy popular, señores, porque es el hijo de mi señor presidente. Tenemos esta noche de invitado a DJ Gian Varela. Buenas noches, Gian. Bienvenido a Suelta el Wish, la silla caliente, papá. Ay, Dios mío, ¿está listo, no? Tú sabes que está la silla caliente. Yo tengo unas preguntas que están realmente hot. Muchos en Panamá preguntarán, pero ¿el hijo de Varela realmente es DJ? ¿Él toca? ¿El hijo del Prezi? ¿Está listo? Y arrancamos con la primera pregunta y ponemos el termómetro en pantalla, señores. Vamos de menos a más, calentando motores. La primera pregunta es la siguiente, mi querido Gian Varela. Cuando eras menor de edad, ¿alguna vez te le fugaste al señor presidente de la casa? Sí, claro que sí. ¿A dónde? ¿Qué hacías? No, a lo... Por el área de mi casa, uh-huh. Para visitar a mis amigas, ver a mis amigos, jugar soccer a las escondidas y a veces para salir de noche también. A ok. Rumbas, ¿no? ¿Es rumbero? Sí, claro. ¿Arrancoso? Claro, parte de la vida de DJ, uh-huh. Tienes que estar en la fiesta, ¿no? ¿Coctelero? ¡Lulala! Seguimos. Vamos, pasamos a la siguiente pregunta. Se pone más caliente esto y el termómetro sigue subiendo. Vamos al 40, señores. Mi querido Gian Varela. ¿Has metido alguna vez alguna mujer al Palacio de las Garzas? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Te lo han pedido? Sí, en verdad sí me lo han pedido, ahora que lo recuerdo, pero no lo he hecho. ¿Por qué? No, hasta llevando a una... y al cita a una pelada al Palacio de las Garzas, que está todo el mundo viéndote, está todo el mundo, las cámaras, las seguridades... La idea de mover es mover callado. ¡Fantasmiao! ¡Fantasmiao! ¿No? come callado, come dos veces, pues. Dicen por ahí. Oye, pero ¿tú no tienes novia? No, no tengo. Y la chica que puso en Instagram, dice, I love you, te amo, Fran algo. ¿Cómo que se graduó contigo? Se graduó contigo. Conmigo, ajá. Terminamos. ¿Terminaron? Ay, cochín. Ella ayer posteó San Valentín la fotografía contigo, juntos. Hay que ver. Estamos viendo, estamos maquineando ahí. Es el que ayer la pasaste solo, sin ella. Sí. ¿Te llamó ella? Hablamos un poco. ¿De qué hablaron? Hablamos un poco de cosas. Sabes que relaciones a larga distancia, ajá, porque ella se graduó conmigo, uh-huh, a veces son difíciles. Entonces, tenemos que ver qué pasa, ¿no? Ok, pues la tenemos quieres. Que ver qué pasa. Sí, la sigo queriendo, claro que sí. Y para que sepan, está guapa. Yo la vi, la estoqué toda. Ese para abajo, habla como cuatro idiomas. Le gusta la playa, los botes, los yates, rica, fila, buen cuerpo, tiene buen abdomen y tiene un six pack. Lo vi todo. Oye, y eso se sigue poniendo un poco más caliente en este momento. Venga, venga. Y subimos la temperatura a 60, señores. Gian, ¿crees que lo que hizo Fonseca Mora a tu papá demuestra que los amigos no existen? No, no demuestra que los amigos no existen. Los amigos sí existen y a las personas que te quieren de verdad, que te quieren de verdad, porque yo no sé mucho en verdad de este tema político. Sé de lo que pasó, obviamente, y tengo entendido que Fonseca y mi papá eran amigos, ¿verdad? Uh-huh. Pero es como si un amigo me viniera a mí y me dijera, Gian, sácame de esto, haz otra cosa. Y porque yo no puedo, empieza a hablar cosas, ¿no? Diga otras cosas. En mi amigo, ni me preguntaría eso. Okay. ¿Me entiendes? La gente que yo ando con tienen seriedad, son personas de mucho honor y son personas que saben muy bien cómo yo me comporto como persona. Yo. ¿Te afectó a ti esto? No, en verdad no, para nada. ¿Cero? No. ¿Viste las redes, viste los videos, todo lo que pasaba? Vi los videos y todo, pero yo estoy acostumbrado ya de ver esto, ¿no? Oye, y cuando viste que el señor Fonseca dijo que le caiga un trueno. ¿Cuántas amenazas no tenemos mi familia todos los días, ¿no? ¿Sientes miedo por eso? No, para nada. Bueno, no sientes miedo en él, pero yo sí tengo miedo porque la pregunta que sigue, mi amor, es más caliente. Tírala. Y esto sigue por no ser más hard. Oye, ¿alguna vez, y esta pregunta va al 80 grados, es decir, pone más hard? Ok, ok. ¿Alguna vez alguna mujer te ha seducido con sus encantos para llegar a tu papá? Las he pillado, pero nunca han logrado pasar. Porque si hay una cosa que sé muy bien diferenciar de es gente que quiere hacer, que quiere conocerme por nada más eso, ¿verdad? Por la posición que tiene mi papá. He podido de verdad separar a esa gente de mi vida. Y las veo de inmediato, rapidito. ¿Cómo te das cuenta? ¿Por cómo te hablan? ¿Por cómo te piden las cosas?
Yo soy una persona que cree en energía, ¿no? Si ya de por sí una persona tiene una energía medio rara, es como que le tengo el ojo puesto, ¿verdad? Y si vienen a preguntar cosas como favores o como la clásica, dice, oye, tengo esto que quiero hacer, bonito reunirme con tu papá y esto y lo otro, es dice, si mis amigos cercanos y las personas que conozco son no tan cercanas pero medianas a mí de eso, no hacen eso, ¿cómo van a ser las personas que ni me conocen llegar así a mí de la nada a decirme a preguntarme favores y pedirme cosas así o engatusarme también, pues? Bueno, ya saben, el peladito no es fácil engatusar. No pasa con Jan Varela. Y se pone más caliente porque sube la temperatura, señores. Vamos a los 100 grados, vamos a lo máximo esta noche. Oye, ¿por qué escogiste ser DJ y no sacerdote o padre? Porque tu mamá es fanática del Papa y todo ese gremio. Bueno, yo desde chiquito, hablando de mi papá y mi mamá. ¿Sí? ¿Mi papá qué era antes de ser presidente? Respóndemelo tú mismo. Bueno, manejaba lo que era Ron Abuelo, claro. Seco Herrerano. Uh-huh. Y mi madre trabajaba en las televisiones. Mi ¿sí? mamá trabajaba, yo me crié en las emisoras de radio, me crié en el ámbito del entretenimiento desde chiquito. Mi padre me llevaba los soundchecks. No fue sorpresa que a los 11 años dijera, yo quiero ser músico, quiero ser artista, ¿verdad? Y quiero dedicar mi vida al mundo y al negocio del entretenimiento. Ahora, diciendo eso, yo soy una persona muy religiosa, ¿verdad? Mi mamá es súper religiosa también y cada persona tiene su manera de ser espiritual, ¿me entiendes? Mi mamá le gusta ir todos los domingos a misa, está muy conectada con la iglesia. Okay. Yo la realidad es que no voy todo el tiempo a misa, pero yo tengo una conexión diferente a lo que es mi religión. Es decir, en clase respetan eso, sí. No una obligación de que, ¡Jan, para... tienes que ir para la iglesia conmigo el domingo! ¡Te viste, te pones el colmatito y camisa blanca! No, para nada, para nada, para nada. Nos da la libertad a nosotros de en verdad creer en lo que queramos creer, ¿verdad? Mientras tanto estemos siendo cordiales, ¿no? Y tengamos una razón y una base para claro. creer en algo. Y la última, que es ñapa mía, esta ñapa, ya está afuera de mi termómetro, porque no me queda más tiempo para preguntarme, me dice, para que se acabó el tiempo. Oye, ¿cuánto le dan de mesada al hijo del presidente? Hoy en día, nada. ¿Vives de ti mismo? Sí, 100%. ¿Y antes? Antes tenía mi mesadita, puedo hablarla de $500 al mes. Ok. Esa es la realidad. Yo estudiaba afuera en universidad, vivía 6 años afuera en Estados Unidos, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me tallaron mis padres en la cabeza y es que uno tiene que trabajar por lo que quiere. Mi primer sistema de DJ yo lo conseguí después de trabajar en Varela Hermanos. Poniéndole tapitas a las botellas de seco. Era una máquina que hacía y que ¡pap! Uh-huh. Y le ponía la tapita a la botella de seco. Y de ahí pude empezar a ir trabajándome. Yo tengo algo que para mí me encanta decir y es que mi carrera de DJ la empecé desde cero. La empecé como cualquier otra persona. Yo fui siendo DJ de fiestas de cumpleaños de mis amiguitos a 15 años, a eventos privados. Era un DJ móvil. Tú me puedes decir que, coño, Franklin, tienes el cumpleaños de alguien, ¿verdad? De una amiga tuya, vamos a llamarla Varela, que nos sale barato, tiene su equipito con su... Cuando hablas de barato, ¿cuánto es barato? No sé, tiempo, $100 por el seteo todo. Ok. Eso incluye las bocinas, el consola. La consola y el DJ, ¿verdad? Ok. Y yo fui creciendo de ahí a las discotecas. Es decir, se pasó un hombre emprendedor. Sí. Y de las discotecas fui... Y toqué ya en carnavales, le abrí a Eduard Allen como un opener. Y fue a los 16 años que le abro a DJ Tiesto en Panamá. ¿Eso fue por rosca? No, eso fue porque iba a ser opener. Y era el opener que nadie lo iba a ver. Era el opener ese de que hay 5 gatos, están armando los bares todavía, ¿verdad? Bueno. Pero a mi suerte, el DJ que venía después de yo, se enfermó. Se enfermó y me dio más tiempo a mí para tocar. Y en ese tiempo... La botaste, a la gente le gustó. Y con todo. Y de ahí creció Jan Varela. Exacto. Es más, ese video todavía está en YouTube, lo pueden buscar y todo. Ok. Buscan Jan Varela Tiesto, Panamá, y salgo yo tocando. Y me bueno, recuerdo que en ese tiempo... Ya lo oyeron. Él empezó de abajo poniendo tapita y eso que le dijo el presidente, señores. Más adelante vamos a ver más cositas de Jan Varela. Realmente, ¿él toca? ¿Realmente lo hace? ¿O es un fake? Al final del programa, él tiene que tocarme. Digo, tocarme no, él tiene que tocar. Esta nota aquí es de Wisin, o presentar también su nuevo tema que tiene con el señor Mr. Fox, producido por el papá de la bebida y Shombo.